Estaba tratando de acordarme alguna de las frases que escuché hoy de los científicos más importantes del mundo en relación con el estudio del cambio climático y el impacto en la Tierra. ¿No? Una científica decía, abróchense los cinturones porque esto recién empieza. Otra científica decía, lo que estamos viendo se va a multiplicar, va a haber caos social, movilizaciones en todo el mundo, migraciones en todo el planeta. ¿Por qué hago esta introducción? Porque hoy cientos de científicos del panel, formado por varios gobiernos del mundo, de las Naciones Unidas, el IPCC, hicieron un informe y mostraron la salud del mundo que nos toca vivir, ¿no? La verdad que lo vemos continuamente. Ahora lo estamos viendo sorprendidos por la imagen que nos trae Brasil con esas inundaciones. Pero podría hablarle de las imágenes del derretimiento de los glaciares en Colombia que estaba viendo hoy. O la verdad que todos los días pasa algo. Bueno, estos científicos hicieron un informe, fue publicado por el diario The Guardian y están tratando de generar conciencia. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos sobre el tema de la contaminación plástica y había también un informe que se había hecho público que decía que 60 empresas eran las responsables directas de la producción y en parte de la basura del 50% del plástico? Bueno, acá están hablando también de que la cosa se puede cambiar, que podemos evitar lo que va a venir. Algunos dicen, por supuesto que ya está pasando, pero peor todavía acá a 5 años, si se genera presión política, si se genera presión sobre los distintos gobiernos y si tomamos conciencia. Están hablando de la temperatura, del aumento de la temperatura del planeta y cómo eso va a impactar en todos los órdenes del planeta y cómo nos va a afectar aún más directamente. Están diciendo, y con esto vamos a la nota, que la temperatura va a aumentar en los próximos años, comparado a la era preindustrial, casi 2,7 grados. Estábamos firmando en París un acuerdo para que no llegue al grado y medio. Bueno, están diciendo, olvídense, vamos a los 2,7 grados, algunos incluso más todavía. Bueno, esto va a tener un impacto significativo y ese informe de esos especialistas, atención, van a escuchar a una especialista argentina que la entrevistamos nosotros el año pasado para uno de los documentales de 26 Planeta, están diciendo lo siguiente. Cientos de los principales expertos en cambio climático del mundo proyectan un panorama sombrío para el futuro cercano de nuestro planeta. Esa es la conclusión de una encuesta que el periódico The Guardian realizó con científicos de todo el mundo. Los expertos, en su mayoría miembros del prestigioso panel de las Naciones Unidas que investiga el cambio climático, dijeron sentirse desesperanzados, enfurecidos y asustados por la falta de acción de los gobiernos a pesar de la clara evidencia científica proporcionada. Las personas que más saben del clima de nuestro planeta esperan que las temperaturas globales superen los objetivos acordados internacionalmente. Creen que el calentamiento del planeta superará los 2 grados y medio centígrados este siglo y casi la mitad de los encuestados estiman que esa cifra alcanzará los 3 grados. Este sombrío panorama climático proyecta un futuro semidistópico, con fenómenos extremos con olas de calor, incendios forestales, inundaciones y tormentas intensas y frecuentes. Los científicos expresan desesperación y frustración ante la falta de acción gubernamental a pesar de la evidencia científica clara. La comunidad científica insiste en la urgencia de continuar la lucha climática, enfatizando que cada fracción de grado evitada reduciría el sufrimiento humano. Sin embargo, las políticas actuales indican que el mundo está en camino de un aumento de aproximadamente 2,7 grados centígrados, muy por encima del objetivo de 1,5 establecido para evitar lo peor de la crisis climática. Todos los expertos consultados coinciden en la necesidad de abordar la falta de voluntad política y los intereses corporativos arraigados que obstaculizan la acción climática. La crisis del clima ya está causando un daño profundo en vidas y medios de vida en todo el mundo, y es visible la desigualdad y el fracaso del mundo rico en ayudar a los pobres, quienes sufren más por los impactos climáticos.
Matilde Rusticucci es investigadora del CONICET en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. También es parte del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU y una de las científicas que más estudió estos impactos en la salud a nivel local. En nuestro país, desde los años 60 hasta el presente, hasta el año 2000, ya se cuadruplicaron la cantidad de días en olas de calor, por ejemplo. O sea que es algo que lo tenía como en un futuro, como empezar a estudiar la variabilidad del clima y que se venía manifestando y que ya lo tenemos entre nosotros. Que el clima cambie podría ser, bueno, en algunos casos beneficioso, en algunos casos llueve más y es mejor para tener más cultivos, pero el impacto que tiene esto en nuestra salud, por ejemplo, directamente, impacto en los incendios forestales, impacto en los glaciares y la desaparición de los glaciares, impacto en las sequías prolongadas, todo eso impacta de una forma directa o indirectamente en nuestra salud, además del medio ambiente en general, ¿no? Entonces me preocupa que no nos estemos preparando para este cambio, que no estemos suficientemente preparados para este cambio. Porque así como sabemos que una ola de calor aumenta la mortalidad, concretamente nosotros tenemos estudios que muestran cómo se duplican los casos de mortalidad ante una ola de calor, entonces saber que vamos a tener más olas de calor en el futuro es poder tener herramientas para prepararnos, ¿no? Para estar alertas ante estas nuevas olas de calor. Así como tenemos olas de calor, vamos a tener en algunos casos déficit de agua, porque va a llover menos. Entonces, prepararse para eso. Me preocupa que no estemos suficientemente involucrados en esa preparación, en esas medidas precautorias ante el cambio climático. A pesar de este panorama desalentador, algunos científicos mantienen la esperanza en soluciones viables y en las próximas generaciones, destacando la importancia de la educación y la conciencia política. La advertencia de estos expertos es clara. Si el mundo no toma medidas decisivas para enfrentar la crisis climática, enfrentaremos entonces consecuencias catastróficas para la humanidad y el planeta.